Fletcher es un abogado que no le tiembla la conciencia por mentir para ganar un caso, ni tampoco cuando debe mentirle a su hijo, con quien, si hacemos a un lado la mentira, se lleva bastante bien, muy diferente a su ex esposa, que ya tiene a una nueva pareja que no le cae muy bien a nuestro pana. ¿Y que después de estar casada conmigo no te quedaría nada de energía? Recuerda que cuando estábamos casados yo no tenía tantas relaciones sexuales como tú. ¡Auch! Entonces nuestro pana se lleva a su hijo para pasar el día con él, pero lo lleva a la oficina, donde en una pasada le miente a la recepcionista sobre lo bien de su cabello, y a un colega le dice que está delgado, a otro le ignora su grano, y cuando su secretaria le da sus mensajes a todos le pide responder con más mentira, puta madre, ni tu ex cuando te decía que te amaba. Sin ofender. Además se olvida el cumpleaños de su hijo, por suerte su secretaria ya sabe que es terrible gil para esas cosas, por lo que compró un regalo para el niño. Ahí llega una de las representantes de la firma de abogados que le pide llevar un caso donde justamente necesitan su deshonestidad, esto como una prueba para ver si lo ascienden, por lo que le dan todo el papeleo que ocasiona que ya no pueda salir con su hijo y pase la noche trabajando. Y a la mañana siguiente le promete que jugarán después de su fiesta de cumpleaños, que es esa noche, y no será el único compromiso porque su ex esposa le pide hablar sobre algo importante después de la fiesta. ¡Maximus! ¡Ya me voy! ¡Adiós, papá! ¡Jerry! ¡Disfruta a mi esposa! Entonces nuestro pana se reúne con su cliente, que sí te parece conocida, es la misma de Chucky, que sale en la película y en la serie, y que yo tengo un video de la tercera temporada de Chucky para que veas y le des like y comentes. Vengo del video mentiroso, mentiroso, vayan a verlo también. Retomamos, ¿quieres? Ahí, Fletcher expone el caso ante su cliente, y como no debe amilanarse en pedir lo que le corresponde y un poquito más en ese caso de divorcio que está afrontando. Aquí usted es la víctima. La esposa de un frío adicto al trabajo, hambrienta de afecto, arrojada a los brazos de otro hombre. Siete. Sí, los que sean. La mujer acepta seguir con el caso y la jefa le propone a Fletcher tener coito en la misma oficina, lo que nuestro pana no duda porque cambia ese encuentro carnal por la fiesta de su hijo. Y justo cuando su ex esposa lo defendía de su novio que le ha propuesto irse a vivir a otra ciudad con ella y el pequeño, obviamente esa ausencia no le cae nada bien a ella ni a Max, que usa su deseo para pedir que su padre por un día al menos no pueda decir mentiras, lo que se cumple inmediatamente. ¿A ti te gustó? ¿Eh? He tenido mejores. El man no entiende por qué dijo tremenda estupidez, pero sus problemas estaban por comenzar, porque no solo no puede decir mentiras, sino que escupe todo lo que se le pasa por la mente. Todos han sido muy amables. Bueno, porque tiene toronjas grandes. Es decir, sus senos son enormes. Bueno, ¡quiero apretarlos! Y su seguidilla de verdades continúa cuando manda la mierda a un vagabundo, y justo ese día era el juicio de la infiel suripanta, donde nuestro pana debe usar toda su capacidad de torcer la verdad, que es imposible ahora, porque ni siquiera puede exponer el caso frente a la abogada defensora. Preside el honorable juez Marshall Stevens. Honorable. Y cuando escucha que la competencia quiere arreglar con 2.5 millones, Fletcher quiere terminar con su tortura aceptando, pero Samantha no quiere porque el discurso que le dio ayer la convenció que ella es una víctima de haber sido infiel con 7 hombres, así que no pueden terminar con el juicio que se realizará en unas horas, donde nuestro pana tiene que atravesar el pasillo de verdades incómodas. ¿Le gusta mi vestido? Lo que sea para que no te vean el rostro. ¿Qué, Fletcher? ¡Tu colesterol, cerdo! ¡Eres hombre muerto! Así llega a su oficina, donde confirma que no puede decir ni escribir mentiras, y cuando entra su secretaria se ve obligado a responder sus mensajes con honestidad, y lo peor es cuando llama a su ex esposa para ver si esta vez de verdad recogerá a su hijo. Él termina diciendo la verdadera razón de por qué no llegó al cumpleaños del pequeño. ¿Y qué estabas haciendo? ¡Teniendo sexo! ¿Pasa esto? ¡Ni siquiera me gusta! Pero eso sí, pensé que me ayudaría si la hacía gritar. Todo esto hace que Audrey tome la decisión de hablar con su hijo para aceptar la propuesta de su novio, lo que el niño termina aceptando también, y ella se lo comunica a Fletcher, que le pide poder hablar con ella en persona para que no se vayan a vivir a otra ciudad. ¡Fletcher! ¡Santo cielo! Así que nuestro pana sale a toda velocidad, tanto que la policía lo detiene, y cuando le preguntaban si sabe por qué lo tuvo, Fletcher no puede evitar en enumerar todos sus delitos recientes al volante, además de las multas sin pagar. Por ello, debe llegar con su esposa en taxi para explicarle todo el asunto, lo ayuda a recuperar su auto y preguntar si está segura que se quiere ir con
con su novio a otra ciudad lejos de él, Fletcher le pide una última oportunidad para reconsiderar su decisión y promete que esta vez sí llegará en la noche para jugar con Max y hablar con ella. Audrey acepta con la condición de que si falla y su hijo vuelve a estar triste, ahí sí se va al carajo. Y antes de irse, le cuenta que Max pidió como deseo que no pueda mentir por 24 horas, lo que le da sentido a la situación que le está sucediendo, así que busca a Max en la escuela para que deshaga su deseo. ¿Sentarme muy cerca del televisor me dejará ciego? Ni en un millón de años. Si sigo haciendo esto, ¿me quedaré así? Es más, hay personas que viven de eso. Ahí Fletcher le explica la necesidad que tienen los adultos de mentir en su vida diaria para poder estar en sociedad y que si no quita el deseo podría perder su trabajo. Entonces el niño hace toda la maroma para que su padre pueda volver a mentir, pero cuando hacen una prueba nuestro para cegar un galletazo, por lo que insiste en que le deje mentir. Sin embargo, el niño no desea hacerlo porque él es el único que lo lastima cuando lo hace. Esto derrumba a nuestro pana, que busca consuelo en su secretaria, pero ella es escéptica en cuanto a su incapacidad para mentir, y cuando lo pone a prueba se entera que él fue quien no quiso darle el aumento que pidió hace unos meses, por lo que renuncia, lo que es terrible para nuestro pana porque necesita que lo excusen para no ir al juzgado hoy. ¿Recuerda cuando me trajo de Tiffany's este marco de plata antiguo? ¿Tiffany's? ¡Venta de garage rebajado de 10 a 6.50! La secretaria lo manda a su reputa madre y él termina cortándole al juez. Ahí, mirando a su superior, había escuchado todo el tema que no puede mentir, y como ella andaba con bronca porque él dijo que no era un buen polvo, le pregunta su opinión sobre el jefe del buró de abogados. ¡Es un desgraciado pedante, pomposo, pretencioso, un idiota beligerante, una completa basura sin valor! En sentido figurado. Entonces ella lo lleva frente al jefe para que repite esas palabras que salen como vómito de su boca. Lo bueno que el hombre se caga de risa por los comentarios y lo anima a continuar criticando a todos los demás en la mesa, lo que salva su culito de ser despedido, pero no del juicio que da inicio, donde los testigos afirman haber visto las infidelidades de la señora Cole e incluso muestran un audio de ella teniendo coito con su amante. ¿Cómo se puede demostrar que la voz masculina de la cinta no es del señor Cole? Eres mejor amante que mi esposo. Y cuando es el turno de Fletcher, vemos que ha bebido mucha agua, lo que le da la excusa de ir al baño para ganar tiempo. Ahí comienza a autolesionarse para que puedan aplazar el juicio, pero todo ese dolor fue en vano porque cuando le preguntan si puede continuar, él responde que sí. De esa manera se da un descanso, un momento en que recibe la llamada de su hijo, que está emocionado porque jugarán más tarde. Luego de eso, su clienta llega con el hombre de la cinta para planear su defensa en el juicio. Sin embargo, se da cuenta que no puede preguntar si sabe que la respuesta será una mentira, lo que será un problema a la hora de interrogar a su testigo. La atacó, la sedujo, la convenció de hacerlo, la rellenó como a un pavo de Navidad. El testigo termina confesando que se la metió con todo y bolas, palabras que complican el caso. Y cuando nuestro pana ya había tirado la toalla, su clienta le dice las huevas que no será una divorciada de 31 años sin donde caerse muerta, lo que le hace notar que su clienta se cambió la edad para poder casarse, ya que lo hizo cuando tenía 17 años, una edad ilegal para firmar cualquier documento, haciendo nulo su acuerdo prenupcial. El hecho de que mi clienta haya tenido 7 amantes es irrelevante, y ella tiene derecho a la mitad de los activos matrimoniales. $11,395,000. ¡Qué justicia de mierda! Con una leguleada, Fletcher gana la demanda y en ese momento ve la escoria a quien ha estado apoyando, porque la mujer, después de ganar todo ese dinero, quiere quitarle la custodia de los hijos para sacarle más dinero aún, a pesar que en un inicio dijo que no lo haría porque él era un buen padre. Una imagen que es suficiente para que nuestro pana se dé cuenta el tremendo error que cometió, lo que hace que le pida al juez reevaluar la decisión, pero como se niega, Fletcher se pone insistente, ganándose ser encerrado, comprometiendo su última oportunidad para salvar a su familia. ¡Oh no, no hagan esto! ¡Tengo que ir a jugar béisbol con mi hijo! ¡Soy José Canseco! Y cuando hace su llamada a su esposa, le dice: la hueva, dejaste plantado a nuestro hijo una última vez, no vamos a Boston. Y cuando pensó que se quedaría encerrado para experimentar las duchas de la cárcel, llega su secretaria a sacarlo, ya que escuchó lo que sucedió en el juzgado y se dio cuenta que había cambiado. Esto le da la oportunidad de ir a recuperar a su familia, que ya está abordando. Así que llega al aeropuerto y como le dicen que ya no llega para pasar los filtros de seguridad, se mete en las maletas, lo que le ayuda a ingresar la pista justo cuando el avión está por arrancar, así que usa una escalera mecánica para alcanzar a su familia. Te amo.
Gracias. Esa no era exactamente la respuesta que quería. Muchas gracias. En ese momento Fletcher aparece por la ventana y luego se pone frente al avión para impedir que despeguen, lo que termina logrando luego de lanzar un zapato, pero quien sí terminó volando es él, porque se saca su recalcada madre. Lo bueno es que se rompió las piernas, un detalle que evita que vaya a la cárcel. Ahí su familia lo alcanza y él aprovecha esos minutos para decirle a su hijo lo mucho que se arrepiente de haber estado ausente y que lo ama más que nada en este mundo. Esto hace al niño pedirle a su mamá ya no ir a Boston, y Jerry les quita a ambos esa responsabilidad yéndose solo de viaje. De ese modo pasa un año completo donde el pequeño Max vuelve a cumplir años, pero esta vez lo dejan pedir su deseo con ciertas precauciones, así que pide una bicicleta y sus papás se terminan volviendo a juntar. Pero me duele muchísimo el brazo. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nada detiene a la garra! ¡Nada la detiene! Gracias por ver este video y no me quiero ir sin antes mandarle un saludo a Abraham Reyes, a Kibor Astete Paiva, a Diego Arias, a Hernán Paniqué, a Ismas X, a Luis Gerardo Galvis, a Marco Vinicio, a Oscar MX, a Un Random y a George, que fueron los primeros en comentar el video anterior. Y gracias a todos los que comentan, likean y se suscriben, porque ayudan a crecer esta bonita comunidad. Conmigo será hasta aquí, yo soy tu amigo César André y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!